van a hacer la cosa imposible acá. ¿Qué decides? Y Quiroga dijo, yo juego por Perú y yo me la voy a jugar por Perú. Y ahí se acabó todo. Yo fui el iniciador de esa conversación. Yo fui el que pregunté directamente. Si no le dije, te está a pesar todo. Así soy de huevo yo. Por eso el gran Perico León me dice maestro a mí. No solamente por lo que jugaba, sino por mi personalidad. ¿Y por qué? Que mucha gente en el Perú no conoce. ¿Y por qué? ¿Por qué José Velázquez sale a decir esto? ¿Por qué cree, JJ? No entiendo, mano. No sé cómo le irá en su vida actualmente. No sé, él ha sido un antisocial, como te digo. Pegador de mujeres, abusivo con los compañeros, por lo grandote que era. Él fue un jugador regular. No es el gran jugador que ustedes piensan, ¿eh? Él, cuando salió en Alianza en el 68 o 69, creo, él era un pegapatadas, pegapiernas. Y se hizo jugador al lado de Cubilla, se hizo jugador al lado de Perico León, se hizo jugador al lado de ellos. Agarró moral y afinó unas cositas y le fue bien en su carrera, pero seguía siendo prepotente. Juan José, Juan José, al vestuario peruano, previo al partido con Argentina, ¿entró el dictador argentino en esos momentos, el señor Videla, el general Videla? Claro, eso lo voy a decir. Entró, entonces todos estaban así, y no sé quién fue que dijo, venga, acá alrededor de él. Y yo no, yo seguía amarrándome los zapatos. Yo también me seguía amarrando los zapatos. ¿Porque se sintió hostigado? Y me llamó Marco Calderón, y yo le hice seña que no jodiera. O sea, que no jodiera, no le dije, no, porque yo lo respetaba mucho a Marco. Yo, y me dice que no podía ir. Y cuando se fue, que llegó a dar suerte, que sea un gran partido, que gane el mejor y todo, y se fue. Y los demás, uno que otro me dijo, me tomó, fue que es malcriado, alguien dijo eso. Yo no soy malcriado porque este conche, su madre, dictador de mierda, no puede venir aquí a mi casa a felicitarme, cabrón. Si yo lo hice con Velasco, Alvarado, en el 72, 73, cuando él dijo después del 70, ningún jugador de Perú puede salir al extranjero después de 25 años. Y yo iba a salir en el 71, 72 iba a salir yo para México. Entonces hubo una reunión en el Palacio que fueran todos los jugadores y yo dije a los directivos, no voy y no voy. Y no fui. Así de huevo soy yo. Así de persona soy yo. A mí me enseñaron la línea directa de la disciplina. Si no fuera disciplinado yo fuera millonario, porque hubiera hecho cualquier tranza, carajo, porque tenía las posibilidades, pero vivo muy feliz, con cáncer al estómago, con cáncer a la próstata, que ya me curé y me puse un bombón asesino, con cáncer al pulmón y un poco al hígado. Y sin embargo dijeron que yo tenía que morirme hace 7 años, me daba un año y medio de vida. Mentira. El que no se quiere morir no se muere. Juan José. Ese es el tipo de gente que soy yo. Y a mí me duele que este desgraciado venga a difamar a mi familia, no a mí. A mi familia. Porque en mi familia, mis hijas, mis nietas y mis bisnietos, la que tiene 3 años, dice, usted, Abelito, todas dicen usted. En mi casa se habla de usted. Ese es el tipo de gente que soy yo. Usted pregunta en el Voice, en la U, ¿quién es Muñante? En México es el maestro y más querido de todos. El espectáculo más grande que llevó a México. En Sport Voice, Muñante, buena gente, todos. Yo llevaba comida a los que no tenían y yo era el que ganaba menos. Juan José. Diga. Juan José, ¿podemos hacer una pausa comercial? Diga. Y seguir la conversación, por favor. Seguro. ¿Sí? Seguro. Nos espera un minuto en la línea, por favor. Son la 1:19 en todo el país. Este es Capital Deportes. Pausa comercial y seguimos con la conversación con Juan José Muñante, que fue aludido el día de hoy por declaraciones de José Velázquez. Pausa, regresamos. Ya volvemos.
Seguimos en Capital Deportes, 1:22 p.m. Estamos en vivo con Juan José Muñante, que ha sido aludido directamente por José Velázquez en declaraciones con relación a lo que fue esa participación peruana en el Mundial de Argentina a 78, y específicamente por el 6-0 que nos indilgó la selección argentina. Juan José, a ver, me ha relatado usted la secuencia, sí, de lo que ocurrió en el vestuario previo al partido con el ingreso del presidente argentino, el general Videla, y nos ha manifestado también usted su protesta, ¿no? Su protesta al no acercarse a saludar, ni mucho menos. ¿Usted cree que esta situación medio extraña se pudo haber arreglado, no directamente con los jugadores, pero sí a nivel gubernamental en esa época, poniendo en contexto todo? Pero usted cree que dentro de un campo de fútbol juegan los directivos? Pero pueden influir, o sea, ese es un poco lo que quisieron hacer. No pueden. Mira, podrán influir en mentes pequeñas, en personalidades pobres. ¿Eh? Los que llegamos a crack no tenemos personalidad pobre. Y más, si servimos a la sociedad, uh-huh, con limpieza, no tenemos nada de pobreza sentimental y cultural, mano. Ni de carácter, ni de nada. ¿Me entiende? Uh-huh. A mí que me venga un directivo a mí a decirme esto, yo lo mando por donde tiene que ir. Como he mandado a directivos y también a jefes periodistas, de los cuales tendría que hablar muy feo. Uh-huh. A mí lo que me extraña es que los periodistas sueltan lo que le dice alguien sin prueba. Entonces también ustedes son culpables, porque ustedes no pueden sacar una noticia sin tener veracidad, solamente un chisme, man. No, pero estamos hablando directamente con los protagonistas. Claro, el protagonista hoy. No. Allá sucede eso. Aquí en Estados Unidos no sucede eso. Tú no puedes sacar algo que me dijo fulano de tal. Uh-huh. Por eso que acudimos a las fuentes. Por eso que acudimos a las fuentes. No, y no, no estoy hablando de ustedes. No estoy hablando de ustedes. No, claro, entiendo. Estoy hablando de periodista. Entiendo. No puede escribir algo así tampoco. Entonces cuando yo llegue a Perú, entonces le voy a meter un juicio a este sinvergüenza, y no sé si el abogado también agarra a periodista, ¿no? Uh-huh. Porque no puede ser eso. JJ, ¿tú piensas venir a Perú a iniciarle una acción judicial a José Velázquez? Claro, cuando yo vaya, yo tengo que hacerlo, no sé si es este año o el otro año, pero yo se lo hago, porque eso ya está, él tiene que comprobar. ¿Usted hay bancos, hay cheques, hay cualquier cosa que él tiene que comprobar? Él no puede soltar así las cosas. Un viejo de 68 años, 65 años, yo voy a cumplir 70 ahora el 12 de junio, para que lo sepan, el mejor extremo de toda la historia de fútbol peruano y fútbol mexicano, y uno de los mejores, tres mejores de toda la historia de fútbol del mundo, cumple 70 años. No lo digo yo, lo dijo Johan Cruyff, Beckenbauer, Pelé, Perico León y muchos más. Uh-huh. ¿Sí me decías? Le preguntaba lo siguiente. ¿Usted pone las manos al fuego? No tartamudee, habla de frente, porque el que tartamudea pierde. A ver, Juan José, ¿usted pone las manos... De frente. ¿Pone las manos al fuego por todos los integrantes de esa selección? Yo te lo juro que sí. Porque yo no vi nada. Y mira que yo soy... Yo tengo un séptimo sentido, no sexto. Séptimo sentido. Uh-huh. Correcto. Tú estás a 100 metros y yo sé lo que estás hablando. Uh-huh. JJ, ¿la federación te ha invitado ahora para ver a la selección en Miami? Yo no voy al partido. Porque esa es la falta de respeto más grande que hay en el fútbol peruano. Ellos saben que aquí en Miami viven dos grandes jugadores, Teófilo y Muñante. Y yo no voy a ir a ver jugadores que fueron menos capacidad, de menos calidad que yo, para pagar 100 o 200 dólares. No, señor. A mí me tienen que dar boleto a mi casa, enviado por avión, por esto. Esa es la falta de calidad que falta en el fútbol peruano. Uh-huh. Ahora, ¿entiende usted? Una consulta, JJ, ya para ir terminando y agradeciendo gentilmente que hayas atendido nuestra llamada.
Una pregunta. De la selección actual que está yendo al Mundial de Rusia 2018, ¿a qué jugador incluirías en el equipo de Argentina 78? ¿Excluiría o incluiría? No, incluirías. ¿Lo meterías al equipo del 78? Pues no sé, mano. Mira, yo te voy a decir. A ver. Los jóvenes que están ahí, unos están en suplente en Europa, juegan en segunda división, han dado partidos buenos en la selección, pero no muy regularmente. Porque el fútbol moderno necesita regularidad, mínimo físicamente y tácticamente, y no lo he visto. Y yo soy muy sincero en decir las cosas, ¿eh? Y lo voy a decir. Le duele a quien le duele en el Perú, o a todos los peruanos. Tenemos que darle gracias a Bolivia que nos dio 3 puntos. Sí. Eso sí. ¿Sí o no? Sí, 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 seguro, sí. Seguro. Está... Tenemos que dar gracias. Nada que calificamos, que le ganamos a este. Mentira. Mentira. Calificamos por eso. Ahora, que nos da alegría que vaya al Mundial. Perfecto. Claro que sí. ¿De cualquier forma? Claro que sí. Claro que sí. Pero hay que recordar que nos dieron 3 puntos. Uh-huh. Si no, hubiera ido Chile. ¿Te gustaría haberle dado un par de centros a Paolo Guerrero? ¿Qué te parece Paolo como 9? Un par, ahí sí le llenaba la cabeza. Ahí sí le llenaba la cabeza de balones yo. Oye, nadie desborda. Nadie desborda. Jugó el de la U que fue a Morelia, no desbordó ni en la U ni en Morelia, ni en la selección. Polo. Ahora ahí, ¿quién incluiría? ¿A quién? Ahora que me acuerdo. A este muchacho que está jugando en Morelia. A Ruidías. No, al otro. Sandoval. Ray Sandoval. A Sandoval. Tiene potencia y tiene ambición de llegar adelante en el amague, en la finta. Y tiene centro y pase. A ese incluiría yo. Uh-huh. A ese. Muy bien. JJ, muchas gracias. Yo veo todos los partidos. Muchas gracias. ¿Cómo está la salud? Mira, no sé si esta semana... El jueves, hoy día me avisan, me dijeron, para iniciar otra quimioterapia, porque tengo también un poco de agua en el estómago. Si tú me ves, dice, este no tiene nada, porque yo no siento dolor, no siento nada, man. Pero la procesión va por dentro. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Y yo llevo más de 115 quimioterapias. Mira tú. Mm. JJ, ya para terminar, yo termino la nota, cuelgo el teléfono y a los 2 minutos te llama José Velázquez. ¿Qué le dices? No, yo no quiero conversar con esa cocinada, mano. ¿Cómo voy a ponerme de boca a boca con un estúpido de eso? Que no está clarificando nada. ¿Tú crees que yo voy a hablar con estúpidos? ¿Eh? No puedo hablar con estúpidos, porque no voy a entender. Se va a encerrar en sus razones. Él no tiene claridad mental. Uh-huh. para decidir cosas. Mire que ustedes dicen que él dijo que habían 2 jugadores más que no les quieren malograr su carrera. Uh-huh. ¿Qué piensa de un tipo de esos que habla de esa forma? El que tiene la razón, el que tiene veracidad, el que tiene personalidad, va de frente, mano. Claro. Ahora, dentro... Con el ómnibus se acabó. Dentro, Juan José, dentro de todo lo que se dijo en ese tiempo y con el pasar del tiempo también, ¿por qué los cambios? Se habla mucho de la alineación de Perú en esa oportunidad. ¿Pasó algo raro o no con la alineación? Lamentablemente no está Marco Calderón para preguntarle eso. Yo en eso nunca interferí. ¿Pero cuál fue su sensación en ese momento? Nadie sabe en el Perú, uh-huh, que Cueto jugó el Mundial por mí. ¿Ustedes quieren que le cuentes? Cuéntala. Va. Abril del 78. Uh-huh. Íbamos a jugar el 31 de abril, creo que fue el 30, en Brasil con Brasil en Maracaná. Uh-huh. Y jugamos y perdimos 3-0. Entonces cuando llegamos a Perú, eso era antes del Mundial, abril, mayo, junio, un mes y medio antes. Sí. Entonces Marco me dice,
¿Qué pasa, Muñante, que no estás picando? Es que no me están dando pase largo, le digo. Quesadita está acostumbrado a jugar con Pajuelo, con este del Castillo, con Aquije. Entonces juega cortito, 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 pero él no tiene costumbre de lanzar. Y es volante derecho y acomoda mucho su perfil para darme un pase y siempre me lo da a favor del contrario, porque le pega con la parte interna, Leo. Y yo le digo, ¿y por qué no pone a Cueto? Dijo Marco, no vayan a decir que yo estoy loco, todavía no pueden jugar en un equipo. Marco, Leo, ponga a Cueto en el lado derecho, cubría al lado izquierdo. ¿Cuál es el problema? Mire, va a ganar dos cosas, Leo. Va a ganar, que Cueto venga ya para el medio y me da un pase perfecto con la parte interna para que yo me encuentre con el balón. Esa es una, le dije. Y si él sale combinando por el centro, va a pasar lo que pasó con el gol que hizo. Va a combinar con Cubilla, con ¿cómo se llama? Con La Rosa, o con Oblito, pero le va a salir una jugada. No, 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 Marco, póngalo. Y lo puse en la partida de práctica y salió perfecto. Y se quedó de titular. ¿Me entienden? Muchas cosas no saben. Yo quisiera escribir un libro, pero no lo puedo escribir con palabras, con verdades. O sea, decir los nombres de todo lo que hay en el fútbol peruano, Coca, Venta, árbitros, cuando fui entrenador en Huancayo, en Pisen de Guadalupe, en Grado de Piura, se ven cada cochinada, por eso salí volando de Perú en ese tiempo. Muy bien, ustedes JJ. No pueden entender esas cosas. Seguro. JJ, que te cuides. A mí me duele mucho. Gracias, mando muchas gracias. Cuídense ustedes también, porque todos tenemos que cuidarnos. Sí. Así es. No solamente JJ. Así es, JJ. Listo. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por atender nuestra llamada. No, no, no se preocupen, pues estoy a servicio de ustedes para cuando quieran. Salúdame a Aldo Rojas, ¿ah? Claro, yo le hago presente, yo le hago presente. Cuídate, gracias. JJ Muñante estuvo en Capital, en una nota exclusiva de Capital. Radio Capital. 1:34, ¿hacemos la pausa?